Estamos en la sede del Centro de Ex Combatientes de Malvinas, aquí en la ciudad de Santa Fe. Nos acompaña realmente, brindándonos un privilegio, el capitán de navío Héctor Elías Bonzo, que es el comandante que estaba a cargo del crucero General Belgrano en la Guerra de Malvinas y, por supuesto, en el momento de aquel fatídico hundimiento. Comandante, bienvenido a Santa Fe. Le agradezco mucho. Venir a Santa Fe es uno de mis proyectos, es una de mis deseos, es una provincia que yo quiero mucho y además es una provincia que tiene muchas cosas del Belgrano, como por ejemplo 36 muertes de héroes que han caído en el Belgrano el 2 de mayo. Es la segunda provincia argentina que tantos caídos. Recién en el desarrollo del acto, bueno, lo veíamos rodeado de una cantidad de excombatientes, sobrevivientes, muchos de ellos del Belgrano, o algunos. Algunos de estos muchachos, de estos héroes de Malvinas, ¿usted los recuerda de aquella época, de aquel entonces, de aquel momento? Sí, claro. A veces se me confunde, a todos se nos confunde un poco el nombre, porque claro, son muchos, pero no bien hablamos dos palabras, se vuelcan y se vienen a la mente todos los recuerdos, las situaciones. Yo estaba aquí, claro, yo se acuerda cuando yo fui, les llevé eso al puente de comando, o cuando estábamos yendo para el este, o cuando estábamos haciendo reaprovisionamiento, o... Entonces entra un hilo de comunión que es maravilloso. No se puede explicar con palabras, es un problema de sentimientos, un problema espiritual, de manera que ustedes saben, y si no lo saben, yo se los digo, a mí me une a todos mis tripulantes algo muy especial, muy especial. Un cariño muy, muy grande, un afecto que se va a perdurar hasta el último día de mi vida. Yo los recuerdo a todos ellos como en aquel momento. No teniendo en cuenta cómo desarrollaron su vida posteriormente, pero claro... Cuando yo veo a esos muchachos de 20 años, que hoy tienen 45, 46 años, son padres de familia, son esposos, tienen responsabilidades, y los veo con un look totalmente distinto, pero en el espíritu los veo igual. Los veo igual que en el 82, con su traje de marinerito de a bordo del crucero General Belgrano. Como comandante del crucero General Belgrano, como militar en acción en aquel momento, en plena guerra, ¿en algún momento, en algún instante, en alguna circunstancia de la guerra, usted tuvo alguna sensación personal, íntima, de que de alguna manera se podía ganar, o siempre pensó que la pulseada era muy, muy difícil? No. Nosotros, cuando zarpó la flota inglesa, y se dirigió hacia el sur, aumentando día a día, incluso con el toque en ascensión, vimos que la diferencia era muy grande. Los buques argentinos eran 25, los buques que venían desde Inglaterra eran 125, de manera que ya desde ya había una diferencia muy grande. Pero sabe que le comento algo que hace a la cuestión. Cuando uno está largado, cuando uno está en una situación que depende de uno, la defensa de la patria, o defender el territorio, o la defensa de la familia, de los compatriotas, de los camaradas, no piensa en esas cosas. Piensa siempre en ir hacia adelante, y suceda lo que suceda. La vida de uno pasa a ser casi una segunda prioridad. Lo que interesa es la vida de la patria. Y eso es lo que pensaban todos mis hombres.
Capitán, finalmente, al cabo de todos estos años transcurridos, ¿tuvo la oportunidad de volver a la zona de exclusión de aquel entonces, al lugar a donde, bueno, usted estaba desempeñando su función con el buque? ¿Pudo volver a Malvinas? No. No he vuelto, he ido, sí, hasta Ushuaia. He estado en el lugar donde zarpamos por última vez de un puerto argentino. Hemos puesto una placa en ese lugar. He visitado toda la zona, pero no he ido a la zona del hundimiento. Esa zona del hundimiento es muy difícil llegar. Es muy, muy tremenda porque siente, hay temporales, hay mucho viento, hay centros de baja presión que pasan permanentemente por la zona. Y bueno, la conocemos bien a bordo del crucero General Belgrano, y ahí la vivimos, y a bordo de las balsas, donde estuvimos más de 45 horas. De manera que no he vuelto, pero el recuerdo es como si estuviera navegando hoy a bordo de mi buque y por esa zona. La última, ¿qué tiempo transcurrió aproximadamente desde el momento del impacto hasta el último momento del hundimiento final de la nave? El impacto fue a las 16:01 de la tarde. A las 16:23 yo ordené el abandono del buque. Cuando ya confirmé que el buque no tenía salvación y que esperar más hubiera sido peligroso, porque el buque hubiera dado una vuelta campana a lo mejor y llevarse abajo a todos. De manera que esperé. La gente con mucho, mucho espíritu, una tremenda valentía, permanecía en sus puestos, esperando la voz del comandante de abandonar el buque. Ninguno se tiró al agua, ninguno pidió o dio una voz de socorro, ayúdenme, etc. No hubo pánico. A la pregunta es si hubo miedo, y yo le diría sí, todos tuvimos miedo, pero tuvimos, yo creo, una gran virtud, no demostrarlo. Capitán, muchas gracias. Bienvenido a Santa Fe. Gracias. Gracias a ustedes. Ya continuamos en un instante aquí en nuestro programa.